Bueno, me presento por si no os habéis leído la sinopsis del espectáculo. Yo soy Rubén Ramírez y soy carpintero. ¿Cómo está el teatro, eh? Que la Zaija está quedando un espectáculo al carpintero. En este momento me parece que es el de Felipe González, ¿no? Sí, Felipe diría esto. Mire usted, Carmen, ¿tú te acuerdas quién estaba en el gobierno cuando tú empezaste a hacer televisión? Tenía un futuro prometedor. Las grandes cadenas de televisión se me rifaban. ¡Mamá! Yo creo que te tendrías que llamar Carmen Barcelona, ¿no? Ay, por ahí, entre comillas, mafianitas, sí. Y besar a mi amor. En el capítulo 30 fui el protagonista absoluto de la serie. En el 31 la quitaron. Desde esta noche cambiará mi vida. Politonos con mis imitaciones. Para la compañía de teléfonos Amena. Los politonos pasaron de moda y Amena se fue a la quiebra. Donde pongo el ojo, pongo la barra, No me gusta trabajar en la tienda, pero lo que peor llevo, aunque quiero muchísimo a mi familia, es estar todo el día con ellos. Levantarme con mi familia, en el coche con mi familia, trabajar con mi familia, comer con mi familia, seguir trabajando con mi familia, cenar con la familia, dormir con la familia, el cumpleaños de la abuela, con la familia, la cena de Navidad, con la familia. ¡Cojones, hasta la cena de empresa con la familia! Mi padre estaba muy orgulloso de mí, aunque nunca me lo dijo. No tenía amigos porque estaba siempre metido en los platos de televisión. Nunca me fui a merendar a casa de nadie. Nunca me invitaron a ningún cumpleaños. Pero no pasa nada porque yo era el niño de la tele. ¿Quién dijo que si quieres algo en la vida tienes que luchar por ello? Te dé la cara que se la parto. Tenía 23 años y ya era una vieja gloria. Aquí tenéis mi muerte en directo. Y parecía que te ibas a comer el mundo. Y te has comido una mierda.